Primero en principal, verdaderamente agradecido de esta oportunidad de conversar contigo. Para ser claro y conciso, el apoyo que necesitamos como resistencia, a través de su fuerza como artistas, no solo tú, sino todo el compendio que está adentro de Venezuela y afuera, necesitamos que generen una conciencia colectiva, un apoyo no solo moral, sino a nivel de estrategia, de que la calle es la solución. Que veamos la historia de otros países donde su libertad ha sido la demostración masiva de fuerza del ciudadano. Nosotros seguimos aquí en este país luchando fervientemente por nuestra convicción de libertad. Necesitamos que todos seamos una sola nación y ustedes lo pueden lograr. El pueblo cree en ustedes. Yo necesito que ustedes hagan que el pueblo crea en sí mismo. Somos la solución, pero unidos. Nuestra visión de futuro es poder ver no solo un éxodo masivo de venezolanos que regresan a su tierra, a lo que les pertenece, que es Venezuela, que es de nosotros. Es el rescate de los valores, de la moral, de las buenas costumbres. Y que los políticos hagan su trabajo. Después de que esta gente, de que estos corruptos, de este gobierno narcotraficante se vaya, no podemos permitir un diálogo. El diálogo en este momento es igual a más muerte, no solo de los muchachos en resistencia, sino de nuestros hijos, de nuestros hermanos, de nuestros conocidos y de los que no conocemos, pero son hermanos, son venezolanos también, en los hospitales, por la violencia, de la delincuencia, por el hambre. Por favor, se los pido como un venezolano más convencido. Yo también tengo mi familia en el éxodo, en esa salida hace varios meses. Yo también peleo por mis hijos, porque regresen, como así se los prometí.